otras victorias. Una alteración en el flujo del tiempo, localización, sistema LED. Imposible. Ese nexo se cerró. El experimento se dio por terminado. El nexo ya no existe, pero el peligro persiste. Si hemos de reparar el daño al flujo del tiempo, debemos enviar a un campeón. ¡El juicio! ¡Ay! Avispanator hablará por la defensa. Avispanator le gusta la defensa. Si tuviera más defensa, tal vez Avispanator no volaría en pedacitos todo el tiempo. Parece que esta será mi última lucha. Cabezas arrojó a Megatron en pozo de lava. Megatron, molesto, cree que dos cabezas, traidor, quiere degollar a dos cabezas. Avispanator, de acuerdo. Defensa, descansa. Brillante como siempre, creo. Predacon es su veredicto. ¿Quieres decir algo antes de ejecutar la sentencia? Sé que actué mal, amo. Deme una oportunidad. Le juro que no se arrepentirá. Muy bien. Dime por qué Tarántula trató de destruir el arca. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que esa araña panteonera nos traicionó a los dos. Pero me daría gusto buscarlo para usted y patearle el trasero. Araña panteonera, agradezco tus buenas intenciones, pero se acabó la paciencia con los traidores. Alerta de prioridad. Alerta de prioridad. ¡Bajen las armas! Lectura alienígena detectada. Se aproxima al planeta. ¡Maldito Megatron! ¡Arruinó mis planes y también los del Consejo Tripódico! Alerta. Lectura alienígena detectada. Rector 937. ¿Con qué regresaron esos alienígenas entrometidos? ¡Qué afortunado! ¡Juar, juar, juar! Impacto con base en 4 ciclos. Estaciones de batalla. ¿Qué hay con el traidor, Alteza? He decidido perdonarlos. Por ahora. Gracias, jefe. No se arrepentirá. Si me arrepiento, te arrepentirás más. Vayan a sus puestos. ¿De un cometa? ¿Qué es? Algo que creí que no veríamos de nuevo. Renoxa Optimus. Impacto con base en 1.4 ciclos. ¡Todas las armas! ¡Abran fuego!
todo ese fuego no tiene efecto. ¡No! Radiación alienígena descargando. Todos los circuitos primarios afectados, excepto el escudo, fallando. No, esta vez no. ¡Destruirá la colonia! ¡Megatron! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Abandonen la base! ¡Vamos! ¡Ah! De basura espacial resolvió todos nuestros problemas. Eso no era un cometa, su energía se salió de la escala y es alienígena. Volvieron. Tarántulas siempre dijo que sucedería. ¡La colonia! Soy Tigretón, emisario de los Valk. Tu forma ha cambiado, pero te reconozco, Megatron. Los Valk te acusan de la interrupción voluntaria del tiempo y el espacio. Ríndete ante mí de inmediato. La violencia no será tolerada. Megatron nunca se rinde. ¡Conquistamos! ¡Pedacones, ataquen! ¡Al menos esta vez a Hispanito tiene compañía! ¡No! ¡Su poder es fabuloso! ¡Uy! No sé quién sea, pero está convirtiendo a los Pedacones en refacciones. ¿Y ya podemos celebrar? Rinox, envía a Cheetah esas coordenadas y dile que no interactúe hasta que yo llegue. Espero que sea a tiempo. ¡Me estoy perdiendo la interfase! ¿Dices que vas a ayudar a Mega Tonto? Megatron lleva en sí la chispa del Megatron original. Si lo destruyen, habrá una tormenta temporal que acabaría con Cybertron como lo conocemos. Y cuando ese coloso volador termine con mis viejos amigos, ¿a dónde crees que vendrá después? Cuando todo comenzaba a verse bien. ¡Ay! ¿Qué se le va a hacer? Megatron, te doy una última oportunidad. Ríndete o serás exterminado. Yo no te daré ninguna oportunidad. No.
Catarinas, ¿qué está ocurriendo? ¡Algo de lo que no participarás! ¡No! El poder de los Bark termine con esto. Ahora este es mi mundo. No tienes lugar en él. ¡Hasta ahí llegó el grandioso Megatron! ¡Ahora es mi turno! ¡Optimus! ¡Vaya! Esto resultará interesante. ¡Soy Optimus Primal! ¡Líder de los Maximales! ¡No te haré daño! Osvald, te conocen bien, Optimus Primitivo. Hablaremos cuando mi programa principal sea completado. No puedo permitirte destruir a Megatron. La alteración al espacio-tiempo debe terminar antes de que el daño sea mucho mayor. Destruirlo solo empeorará las cosas. La interferencia no será tolerada. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué curiosa intervención! ¡Ahora eres mío! ¡Tigretón! ¡Águila! ¡Volvieron! ¡Esperen! Estrellas de la Nébula. ¡Ah! ¡Ya despertaste! Tarántula. Los Valk te conocen demasiado bien. Los Valk, un nombre civilizado para una raza tan arrogante. Sigue resistiendo si quieres. En unos clics mi rayo destruirá toda influencia alienígena dentro de ti y luego me servirás a mí. ¡Guar, guar, guar! ¡Ja,
nunca serviré a alguien tan malvado como tú. No tienes elección. Y mientras te encargas de los maximales, yo completaré la destrucción del arca. No puedes. La tormenta temporal de esa acción borrará por completo a tu raza. Solo a los descendientes de Autobots y Decepticones. Pero el Consejo Tripódico y yo tenemos un origen diferente. Bajo nuestro yugo, Cybertron conquistará el universo y a tus preciados Valk. Estás loco. Nada más poquito. Carga la información del sujeto y ejecuta. ¡Excelente! ¡Rayos y centellas! ¡Tigre Halcón! ¿Cómo está el cliente? ¡Estos gatos tienen que salir de aquí! Llegaste aquí. Dejaste un rastro muy grande. Optimus. No. ¿Qué es eso? Viejos amigos. No. ¿Qué pasó conmigo? Tigretón y Águila volvieron a casa. ¿A casa? Sí. Esta es mi casa. Yo lo recuerdo. Todo ha cambiado. ¿En qué me convertí? Ahora eres Tigre Halcón, un maximal como nosotros. Tigre Halcón. Me gusta cómo suena eso. Aún hay muchas preguntas por responder, para todos. Pero por ahora, bienvenido. Todo ha cambiado. Mucho. Oh.